Venga, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, mis queridos amigos, donde quiera que estén. Espero que le estén pasando súper que mamá. Es un tablazo. Sí, estamos hablando de chocolate en sí, Giovanni Sierra, que acaba de salir con un estacazo. Un estacazo musical. La batidora. Uh, el tema trata de movimientos que han hecho los reparteros en su ausencia y él, como tal, ha venido a poner el sello. Sí, la estampa verde de que él es el absolutely, el absolutely rey del reparto. Y a eso que llaman reggaetón cubano. Chocolate, un tipo muy talentoso, la verdad, un muchacho con un talento enorme. Bueno, en la vida nadie puede ser perfecto, tiene algunos eh, problemas con las autoridades eh, allí donde va. Y, pero es un tipo de cubano con un espíritu musical muy grande, a pesar de que no tiene ningún tipo de formación musical, pero la trajo de cuna, se la mandaron de ahí arriba. Y realmente el tipo puede hacer lo que quiera con sus letras bastante pegajosas, eh, cómicas, de muchas indirectas. Y también... Hay que ver la base rítmica que le ponen esos chicos que trabajan con él. Son fabulosas, fabulosas estas creaciones de chocolate en si sí. No se sabe lo que va a pasar con chocolate en estos tiempos, pero de momento ha salido ya con tremenda actitud para hacer música. Y este palo, este palazo musical man, batido, marca mango que ha sacado... Eh, ...acaba de sacar, acaba de estrenar... ...creo que es... ...un buen comienzo y también es una buena señal... ...de que el hombre... Eh, ...pues va a venir duro en estos días... ...la salud del reggaetón... ...o reparto como le llaman... ...a pesar de que es una música que yo no sigo mucho... Eh, ...está bien y ojalá que siempre esté ahí... ...ojalá que siempre esté vigente... ...y de la forma que la hacen en Cuba... ...los cubanos se han desprendido... ...a raíz de este chocolate en sí... Hacer ese tipo de música y van bien, unos más, otros menos, y hay ya una nueva generación haciendo este tipo de música en la isla que me parece que van apuntando bien. Este tipo de música que ha sacado del anonimato a muchos chicos de la calle, muchachos que no tenían un futuro eh, deslumbrante por las situaciones económicas que tiene aquel país que tiene la isla de Cuba, sin entrar en detalle, creo que el, esta música, el reggaetón y el reparto, como le llaman, que es una música bastante fácil de hacer. Si tú supieras que no tiene la complici, complicación que tiene, por ejemplo, hacer un número, un son cubano, una timba, un, uno de estos géneros, que sí ya hay que tener un gran conocimiento musical para hacer fundamentalmente los arreglos para hacer las variaciones que lleva, y en fin, todo este tipo de mecánica armónica que requiere con una rigurosidad impecable hacer un son cubano, un son montuno, y específicamente la, la timba, que es una de las músicas más complicadas que hay, porque se trata de talento con fuerza. El, el reparto, que es un derivado netamente de la timba, porque se trabaja con la clave de rumba y es la misma clave con la que trabaja la timba o sea el son cubano trabaja con la clave del son que es que es totalmente diferente a la de la timba y los timberos mezclan la clave del son con la de la timba pero su la forma eh, la base rítmica fundamental de la timba en los aires pues provienen de este tipo de clave de rumba, o aguancó, como se le quiera llamar, le da más espacio y dentro de cada secuencia ellos meten una cantidad de elementos rítmicos sonoros que dejan al mundo estupefacto. Y el reparto, este que ha creado el autoprogramado Chocolate en sí, viene con esa célula de la clave de rumba. Y no más y nada menos que reparto, porque reparto viene de la timba también. La timba repartera, que se hacía en los años, finales de los años 60 y 70, hasta los 80 se hizo timba repartera hasta que salió Iraquere, eh, conformando Opus 13, y después al final NG la banda y todos los músicos que siguieron, Manolín, el médico de la salsa Paulo, FG, en fin, todos eso con la nueva timba. Más elitista porque se mezclaba con diferentes sonoridades del jazz y del Latin jazz. Pues de ahí salen muchos, muchos, y podrán salir más género, porque es que la timba tiene un caudal de... La magnitud de la timba es muy grande. Y según salió el reparto de este chico, Chocolar en sí, que fue el hombre que... Puso de referencia este, esta forma de hacer música eh, urbana en Cuba, eh, van a salir más. Todo depende de que aparezcan músicos talentosos que puedan hacer este tipo de trabajo. Y hablando de chocolate, once again, yo espero que le salga bien. Yo soy admirador de su música, no soy reggaetonero ni es una música que yo no persigo mucho. A pesar de que conozco esa música de los tiempos de discos, sí, conozco esa música del tiempo en general, cuando se hacían bonche en La Habana, me acuerdo muchísimo, estoy hablando de los años 80, pero realmente eh, esa música mmm, no es de prefer preferencia porque tampoco es de mi generación, digamos, hay una nueva generación que hace esta música que no son naturalmente contemporáneos conmigo, pero yo sí tengo mucho conocimiento de esa música porque empecé a escucharla. Desde la época de aquellos que te mencioné ahorita, el general el bizco, sí que hacían los, los temazos aquellos que reventaron al mundo, tum, tum, mami, 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 no me digas to... Sí, sí. Y he visto tipos que hacen este, este tipo de música y lo hacen muy bien. Y le ponen una onda romántica, pero como chocolate. Así que Chocolate is the best one, you know. Chocolate is the best, number one. Y se puede dar el, el lujo de desaparecerse y volver, pero cuando vuelve viene más peligroso. Ojalá que eh, la suerte lo siga acompañando, esté dentro de la fanaticada, esté metido en el estudio haciendo música, que es lo que realmente a él le gusta, a pesar de que tiene una vida un poco eh, diversa, que tampoco nos metemos en eso, siempre respetando la vida de cada quien, pero ojalá que el Choco como le dicen cariñosamente por allá por Miami esté y en la isla de Cuba esté concentrado y enfocado en su música se ponga en el estudio y vuelva a levantar su economía, su cartera que esté llena de dólares como tiene que ser y él es joven tiene mucho tiempo para disfrutar y guapear la vida así que Choco eres el rey del batido eres el que manda, el que sirve el batido realmente en la calle marca mango, de chocolate en sí Bye-bye for now.